mostrar un poquito los productos que vendés. Vemos fiambre, yogur, leche, manteca. Pero aparte de eso, también tenés cabinas telefónicas, tenés sistemas de cobranza. Y no tenés, lamentablemente no podés hacer nada. No podés trabajar directamente. Gracias a El Sur no podés trabajar. ¿Cómo se afronta una situación así? ¿Se tiene que tirar toda la mercadería? ¿Algo se rescata? ¿Se vende? No, absolutamente nada. Todo lo que es perecedero se tira todo. Todo, absolutamente todo. No tenés cómo aguantarlo si no tenés frío. Tenés que alquilar un equipo de electrógeno o comprar uno, que lamentablemente esto no está al alcance de uno. ¿Cuánto se calcula la pérdida? Aproximadamente. Más o menos entre 5.000 pesos y 6.000.